gráficas, por favor, Euge, tres aristas políticas de este caso. Uy, ahí que apareció nuestro senador favorito. Audios de Hermosilla, senador Espinosa del Partido Socialista, critica a Crispi de ser un experto en llevar problemas a la moneda. Opa. No, Crispi no mete una buena. Mira, Crispi entra un tambor, no le pega una pelota. No, todas mal. A ver, vamos con la siguiente. A ver, esta aquí, ahí está. Hija, ay no. Hija, ay no, Euge. Esta está fresca, ¿no? Esta sí que es bomba. Hija de fiscalizador del Servicio de Impuesto Interno y esposa de un asesor de gobierno. Las huellas de Leonarda Villalobos, la abogada de la trama que remece al mundo judicial. Leonarda Villalobos es la mujer que está en el audio junto a Luis Hermosilla, donde Luis Hermosilla está diciendo que me quemen una oficina de Servicio de Impuesto Interno, que se roben los computadores. Esto se hace así. Parece que ella es la encargada Leonarda, de recaudar las lucas. Leonarda está casada con el ex jefe de asesores del Ministerio de Bienes Nacionales. Renunció anoche. ¿Y me tiene otra más? Ay, no, es que escúcheme. Espera un poco, Euge. Esta serie está en el capítulo 1. O sea, tenemos claro que acá tenemos... Tu mecanismo. Tenemos claro, Euge, que aquí nos vamos hasta el 12 de enero con esto. Lo tenemos clarísimo. A ver, esto publicó Zipper. Lo que está rayado en amarillo. Ay, no. Esta es buenísima también. A las 9:15 se juntaron con Andrés Montes, fiscal de investigación de la Comisión de Mercado Financiero. Ahora usted se preguntará... ¿Quién es Andrés Montes? Usted se preguntará... Póngame la pluma. Usted se preguntará quién es Andrés Montes. ¿Montes le suena o no? Esta persona, Montes, que se ha sentido súper... se ha sentido... El único que se acaba de enterar el papá, te aviso. Carlos Montes se acaba de enterar. Andrés Montes es el hijo de Carlos Montes, ministro de Vivienda. Muchachos, cerremos, vámonos. Vámonos, vamos, cerremos, vámonos. Vámonos, Cris, hable usted, Cris, diga lo que quiera. Vámonos, sí, miren, vámonos. Miren, si ya, miren, aquí yo si creo estamos que... estamos hasta los huevos. O sea, vámonos, chao, vámonos. Nos vamos todos. Miren, yo creo, y aquí podemos concordar entre todos. O sea, miren lo que estamos hablando. Estamos hablando de corrupción. Y ya no basta con palabras. Porque, ojo, los mismos que nos decían... ¿Quién dijo que la corrupción es un cáncer para la democracia? Catalina Pérez. ¿Quién dijo que aquellos políticos que les gusta el dinero dedíquense a otra cosa? Giorgio Jackson. Entonces... Estamos hablando de casos de corrupción que a la gente ya literalmente está cansada porque hay una sensación de impunidad en los casos de corrupción en pos de la política. Es por eso que si nosotros se damos cuenta y nos damos cuenta de la tendencia, por ejemplo, en la encuesta, cuando la gente lee este texto, que ojo, el gobierno todavía no quiere entregar, nos puso un QR en la página, le aprovechamos de hacerle el llamado. Cuando la gente lee este texto, independiente de que estamos bajo en la encuesta, le comienza a hacer sentido a tal punto que las encuestas se van reduciendo, el a favor va subiendo, el en contra va bajando, ¿cierto? ¿Por qué se dan estas situaciones? Porque nosotros leemos el texto y resulta que nos encontramos con que van a haber menos partidos políticos. Hay algunos preocupados porque quieren crear más partidos políticos. Nos vamos leyendo el texto y resulta que nos encontramos con que va a haber una norma antipituto. También hay preocupación y la gente le hace sentido. Nos damos cuenta que hay reducción en la cantidad de diputados. Nos damos cuenta que hay una agencia anticorrupción. Nos damos cuenta que hay una pérdida de ciudadanía, lo mencionaba Raúl, a funcionarios públicos corruptos. Nos damos cuenta que se protege la protección de la debilidad, libertad de elección de los fondos de pensiones, y hay algunos que también querían meter mano ahí. Que hay libertad de elección de las personas, que el Estado al servicio de las personas, al igual que la Constitución actual. Entonces, todas esas normas, en pos de lo que estamos discutiendo ahora, que es el tema de la corrupción, a la gente le hacen sentido. Es muy fácil, y con esto cierro, Maximiliano, que sé que quiere hablar. Con esto cierro. Es muy fácil decir no, vamos a ir en contra porque el proceso es ilegítimo, que ese es el argumento que tiene la derecha. Ojo, el argumento que tiene la derecha no es, con esto cierro, Maximiliano, tranquilo, no es ni la Agenda 2030, no es ni el tema de los pueblos indígenas, el argumento que tiene la derecha, porque yo te sigo en Twitter también, es el tema de la ilegitimidad del proceso. Ahí ustedes decidieron votar en contra y resulta que cuando el Consejo fue soltando algunas normas, dijeron, ya, nos tomamos de esto, nos tomamos de esto otro, y comenzaron a argumentar. Pero a la gente le hace sentido en el tema de la corrupción, que yo creo que la propuesta se hace. Cristóbal. Sí, lo que planteaba, yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo en que acá
se tienen que aplicar las penas del infierno. O sea, yo creo que ahí no hay duda. Siento que lo complicado es que, a ver, servicio expuesto interno al almacén de la casa, lo persigue y lo da vuelta. Perrito, adentro del edificio había un casino clandestino del Ministerio de Hacienda donde comía, lo pusieron en servicio expuesto interno, claro, sin pagar. Entonces, o sea, sin boleta. Solamente en efectivo. Entonces, yo por eso lo planteo. Creo que hay una lógica que no tiene que ver necesariamente con... Porque hoy día yo estoy cachando que esto se va a dedicar a pelearse, no si Hermosilla es más de izquierda, no si Hermosilla es más de derecha. Eso da lo mismo si es derecha o izquierda. A lo que quiero llegar es que a mí me preocupa... Claro. ¿Cómo? Están como con Boris para el corte de la favor. Está en contra. El problema que le veo yo a este caso es justamente esto, de que la gente en la casa lo siente porque lo vive a diario, sus problemas con servicio de puesto interno, y al mismo tiempo, y la fiscalización y todo, y por lo demás está muy bien, si eso lo que está pidiendo uno es que también sea a los que tienen más. Vale. Y en esa lógica hay un planteamiento que es bastante contradictorio, siento yo, que tiene que ver con esta de achicar el Estado achicar los partidos políticos, como lo planteaba acá el amigo del frente, achicar los partidos políticos básicamente va a producir una concentración de poder dentro de la clase política, porque acá yo creo que Hermosilla no me cuesta mucho creer que tenga ideología política. O sea, aquí yo creo que no tiene responsabilidad ni el Partido Comunista con que haya pasado por su fila, ni por otro lado. Acá hay un tipo que simplemente vio que el espacio es tan chiquitito que al final la gente que está en los cargos de poder igual termina almorzando todos juntos el domingo, que vio que tenía que entrar a ese lugar a donde iba a almorzar y ofrecer su servicio. Increíblemente, lo que tenemos que averiguar y ir desarrollando es cuáles son sus servicios, porque pareciera que no, sus servicios no son solamente esta idea de ir a asesorar legalmente. Acá hay una idea un poco más hollywoodense, podríamos decir, más mafiosa, en función de qué es lo que ofrece y por qué, por ejemplo, le sirve tanto a sectores empresariales, por qué le sirve, por ejemplo, a Crispy. Trabajo sucio. Claro, que se ofrece, creo que ahí hay un problema. ¿Puede escuchar los audios? ¿Estamos claros por qué? Pero la aplicaría solamente. Le agrego un problema más, creo yo. Como señala la gente, el fiscal no puede salir a decir que esto se va a demorar eternamente. Capaz que sea así, pero necesitamos darle certeza a la gente de que las cosas están funcionando. Yo hoy día el subsecretario en la mañana, en un matinal, estaba diciendo que las instituciones estaban funcionando. Increíblemente. En su momento. Sí, estamos de acuerdo. Dale una. Pero creo que la señal para el vecino común que está en la casa, está mirando, dice: oye, qué complejo. O sea, a mí me fiscalizan en cuánto tiempo y acá me están advirtiendo que esto se va a demorar años. Y más encima el secretario de seguridad dice que las instituciones funcionan. O sea, esto salió por periodismo, no salió porque las instituciones funcionaran. Tengo que saludar a mis auspiciadores, pero antes, Euge, póngame alguna graf en el wall. ¿Qué tiene? Está circulando esta encuesta que se llama Encuesta Partner. Dice, con el texto de la nueva constitución ya terminado para el Consejo Constitucional, con la información que usted tiene hasta ahora, ¿qué votará en el plebiscito de salida del 17 de diciembre? 46 en contra, 47 a favor. ¿Tú me dices que esta encuesta fue la que estuvo más cerca en la elección de mayo? ¿Cuál elección de mayo? Ah, la de los constituyentes, verdad. Es que hemos tenido tantas elecciones, ya tengo la cabeza así.